Bienvenidos a la séptima entrega de Deportiva TV. Hoy programa especial desde el corazón del Estadio del Toralín, la sala de trofeos de la Sociedad Deportiva Ponferradina, para dedicar nuestro programa íntegramente al técnico deportivista John Pérez Bolo, momento que aprovechamos cuando ha concluido esta exitosa primera vuelta de la Sociedad Deportiva Ponferradina con 31 puntos, la segunda mejor marca desde que milita en Segunda División. Mister, bienvenido a Deportiva TV, muchísimas gracias. Nada, Gracias a vosotros. Bueno, eh, eh, incorporado al equipo después de, de, de pasar el, el Covid, eh, cómo se encuentra antes de nada. Bien, un poco hay momentos del día que estoy un poco cansado, pero bueno, poco a poco recuperando esa energía para, para aguantar bien el, el día. No han sido momentos, momentos fáciles, porque bueno, pues, eh, con, el, con el virus pues tiene mucha incertidumbre, no sabes no sabes lo que, lo que va a pasar, pero bueno, gracias a Dios pues, he, tenido, he tenido mucha suerte, no, no he sufrido mucho y bueno, pues, he sido prácticamente asintomático y bueno, pues ahora las pequeñas secuelas esas de que estoy un poco más, más cansado en determinados momentos del día, pero bueno, recuperándonos poco, poco a poco. Y supongo que la habrán comido, entre comillas, los bichos, pues no poder estar con el equipo, ver los partidos desde casa… Que aunque ahora, con todos los medios que hay, algo se puede intervenir, pero no deja de ser lo mismo. No, no, no se parece en nada, vamos, no es lo mismo. No, no es, no es lo mismo y se pasa, se pasa muy mal, ¿no? Eh, con muchos nervios y, bueno, pues eh, sufriendo desde, desde la cama de, de casa, viendo el, el partido por, por televisión. Bueno, una, una anécdota más, una vivencia más que, que nos pone la, la vida y, bueno, pues eh, ojalá que no que no tengamos que, que volver a pasar por esto. ¿Que echa más de menos uno el, el propio partido o estarla durante la semana con con, con no, el grupo? Todo el día a día con con el grupo de trabajo, no solo con los técnicos y jugadores, sino por, con todos los compañeros del del club, porque bueno, pues desde que entras por la mañana hasta que sales al al mediodía estás con con mucha gente y bueno, pues el, el día a día lo echas lo echas mucho en falta y, y luego el día del partido echas eh, en falta el poder aportar el poder ayudar a tus a tus jugadores en el, en el día del partido ¿no? no he estado yo han estado mis mis compañeros Pablo Asier eh, Omar eh, Ricardo el doctor todos han, han intentado que bueno pues esa esa falta del, del Mister se eche lo, lo menos en falta posible y creo que las cosas han ...se han hecho muy bien, se ha trabajado muy bien... ...los jugadores han, han, han estado muy, muy comprometidos... Os ...faltaba el míster, pero sabían que... ...que tenían que, que seguir entrenando de la, misma, de la misma forma... ...con la misma filosofía y... ...y bueno, pues eh, ya ha pasado... ...agradecidos por, por el esfuerzo que han puesto... ...todos en, en mi ausencia y bueno, pues eh, con muchas ganas de... ...de volver a... ...a pelear para pa esta segunda vuelta que, que nos viene, que va a ser... Igual de, de importante que lo que, que, lo que hemos hecho en, en la primera. 31 puntos. Finalizada la primera vuelta, comienza en la jornada de mañana el, la segunda vuelta con la, con la visita a la Rosaleda. 31 puntazos que de repetirse en esta segunda vuelta, bueno, donde colocaría a la Sociedad Deportiva Ponferradina. Pero no sé si mira usted más eso o supongo que esa. Eh, importante ventaja que tiene sobre los puestos de, de descenso el equipo con su objetivo que es eh, la permanencia en la categoría. Bueno, nosotros... Se despista desde... uno no. sabiendo cuál es el objetivo, a veces no. diciendo... No, 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 yo creo que cometeríamos un error muy, muy grande. ¿no? Desde que llegamos a, a la Ponferradina siempre hemos hablado lo mismo, ¿no? que el, lo más importante es el presente y, y los partidos más, más inmediatos. El partido más inmediato es el de, el de Málaga. Y vamos a intentar conseguir los tres puntos que nos acercaría más a ese, a ese objetivo de la, de la permanencia. Eh, no me gusta mirar el futuro, vuelvo a repetir, eh, me gusta mirar el, el presente. Del pasado eh, intento aprender los errores que, que he podido cometer o que hemos podido cometer y, y todo lo bueno que hemos hecho en ese pasado intentar repetirlo en, en los partidos que nos que nos vienen ahora no y bueno cuando consigamos esos puntos que nos den la, la permanencia eh, si quedan todavía partidos de liga y, y quedan eh, puntos por, por disputar y, y estamos eh, a tiempo de, de poder eh, conseguir o, o, eh, cotas más más altas está claro que vamos a ser ambiciosos y vamos a ir a a por ello, ¿no? Pero lo más importante es intentar sacar los tres puntos en, en Málaga, eh, descansar, disfrutarlos y a pensar en el siguiente contra el contra el Zaragoza. No, no creo que tengamos que mirar lo que pueda pasar a, eh, a final de, de temporada. Y aparte tenemos el, el ejemplo del, del año pasado, ¿no? Eh, cuando volvimos del confinamiento, el equipo estuvo muy bien, se, se posicionó en una situación en la tabla muy muy buena y bueno, pues entramos en un, en un trayecto muy, muy negativo que, que nos hizo por pues, bueno incluso temer por, por mantener la, la categoría, así que no podemos mirar más más allá de, de conseguir los tres puntos del, del próximo partido. Lo mejor, Mister, de forma muy esquemática de la primera vuelta, de lo que esté más contento. Y algo que tenga en mente para corregir de cara a, a, a la segunda vuelta que bueno al cuerpo técnico a usted no lo haya dejado tan satisfecho. Cor corregir hay que corregir siempre eh, muchas cosas eh, nunca en el fútbol no hay no hay la perfección y, y siempre cometemos cometemos errores e intentamos eh, aprender aprender de ellos y para mí lo, lo mejor de esta de esta primera vuelta es el grupo que tengo de, de jugadores en el en el vestuario. Al final los, los que consiguen los puntos y, y lo que nos, los que nos hacen estar donde, donde estamos son, son ellos. ¿no? Y estoy muy contento con el grupo de, de jugadores que tengo eh, por su calidad eh, deportiva, por su calidad humana y, y por la piña que, que hacen en el, en el vestuario. ¿no? Eso es lo que, me, lo que nos hace eh, ser más fuertes y, y que bueno pues este trayecto sea un poco más fácil que de fácil no tiene nada, porque es, es dificilísimo esta, esta categoría, pero bueno, esa unión y, y los jugadores que tenemos en el, en el vestuario son, son los que consiguen que, que al final la, la Deportiva ahora mismo esté en, en la clasificación como está. Hacemos, John Pérez Bolos, ¿le parece un pequeño alto? Y continuamos en Deportiva TV después de este Consejo Comercial. pensando en cómo podíamos colaborar con la con la deportiva, pues se me ocurrió digo, ¿por qué no hacemos un una cuña y que sea un poco simpática, un poco graciosa? Penalti, árbitro. Para ver y oír bien, Centro Óptico Verciano... en la calle La Paz número 7. ¿Dónde? La Paz número 7, Centro Óptico Berciano. Y bueno, pues gracias a eso, gracias a, a esa cuña, eh, alcanzamos dos objetivos después de años. ¿no? El primer objetivo fue el que todo buen aficionado quiere, que es presionar al estamento arbitral. ¿no? Y el segundo fue crear un eslogan eh, que nos ha acompañado hasta hoy, que es este, para ver y oír bien, centro óptico comercial. reporta eh, visibilidad y un cierto cariño. ¿no? en algunos casos, por ejemplo, ha venido alguien a hacerse su reconocimiento y sus gafas posteriormente y nos ha dicho que venía porque, porque éramos los que apoyábamos a la Conferradina, etcétera. no deja de ser una anécdota, no, pero bueno, de alguna manera. Eh, se ve que la gente sí tiene un cierto reconocimiento ¿no? del, del trabajo del, o del esfuerzo de, de una pequeña empresa como la nuestra. Por, ...por algo que, que, que a todos nos gusta... ¿no? ...que es la deportiva. Yo la creé en su día... ...como una óptica... ...y pensando más en un servicio público... ...en, en tratar las, los problemas visuales, etcétera... ...y con el paso del tiempo se fue convirtiendo... ...pues en un pequeño negocio... ¿no? ...y después de cerca de 40 años que estamos aquí... ...pues hemos conseguido implantarnos... Eh, ...darnos a conocer realizar nuestro trabajo y ofrecemos unos productos de altísima calidad tanto en audífonos con Videx que es la marca líder en audífonos a nivel internacional eh, con la aparición de un nuevo audífono ahora que tiene una calidad eh, extraordinaria en la que incluso no hay rebotes en el, en el habla de la persona cuando, cuando está hablando no se oye sus rebotes y eh, en el tema de lentes pues con la implantación ahora de las lentes Zeiss ...como eh, nuestra primera opción". Lo acaban de escuchar para ver y oír bien centro óptico berciano. El fútbol de momento, y parece que todavía durante bastantes semanas, seguirá siendo como cuando se restablecía la competición el año pasado para concluir eh, eso que quedaba pendiente de, de la temporada. Es sin público. Eh, Mister, eh, es difícil acostumbrarse a este, a este fútbol. no Había un estudio estadístico que que cambian los resultados, se sobreentiende que, que condicionados por, por, el factor, por el factor afición. Sí, eh, yo creo que en el fútbol todo, todos los equipos echamos mucho de menos a, a nuestra afición y, y nosotros eh, históricamente eh, se ha demostrado que el Toralín con, con gente eh, es un campo muy muy difícil donde la presión que ejerce nuestra nuestra afición al, al rival a, a base de, de animar a, a la ponferradina pues bueno pues hace que los equipos rivales pues bueno no jueguen tan, tan cómodos eh, a nosotros el año pasado pues bueno pues nos, nos costó mucho acostumbrarnos a, a jugar sin nuestro sin nuestro público este principio de, de temporada también fue fue difícil pero bueno eh, al final poco a poco te vas te vas acostumbrando y, y nosotros teníamos ese ese debe porque éramos un, un equipo muy fuerte en, en casa y a principio de temporada pues bueno pues no estaban saliendo las cosas bien y lo hablamos y poco a poco el, el equipo pues eh, como te digo se va se va acostumbrando y va haciendo de lo que debe ser el, el toralín un, un fortín que no se escapen no se escapen los, los puntos y bueno pues eh, fuera casa también nosotros eh, nos encontramos más cómodos porque el equipo rival tampoco tiene a su público que, que nos aprieta y, y que anima a su equipo y, y que les hace pues en determinados momentos del, del partido venirse venirse arriba no es una situación que ha sido difícil que sigue siendo difícil y que pues, tenemos que estar con, muy muy atentos para, para todo lo que lo que nos va a venir porque porque hay que sobreponerse a, a muchas cosas, circunstancias que antes en el fútbol no se daban y ahora, ahora se dan. Y, y bueno, pues hay que, hay que estar con, con las alarmas siempre, siempre puestas. Pero hasta incluso uno preferiría público, hasta en, hasta en los partidos de fuera, que le, que le estuvieran chillando. De hecho, los jugadores dicen que, que hay veces que, que preferían hasta eso. Sí, es que el, el, el deporte, no solo el fútbol, el deporte sin, sin la afición no es. No es, no es lo mismo, y bueno, pues eh, ahora nos ha tocado vivir esto. Eh, esperemos que, que pronto, poco a poco, se vaya volviendo a la normalidad por, por todo, por, por la sociedad, por, por la salud de, de todos. Y, y si todo eso va, va mejorando, seguro que poco a poco se va a volver a, a entrar a, la, a los estadios y, y que nuestra gente pueda, pueda disfrutar de, del equipo. ¿El mensaje cuál sería para esos? Eh, aficionados de la deportiva y, sobre todo, para esos más de 5.000 socios que tiene el club que van a hacer un año que, que no pueden sentarse en su, en su butaca del, del Toralín Mister. En, en primer lugar, a agradecerles, eh, aún sabiendo que, que posiblemente esta temporada no, no iban a poder entrar en el, en el Toralín, el, el apoyo que, que siguen dándonos, no solo con los ánimos, sino también renovando su, su carnet, porque es un una cosa muy muy importante para, para un club como la Ponferradina que, que su afición pues eh, tenga 5.000 socios que, que se gasten el dinero aún, aún sabiendo que no que no van a poder no van a poder entrar ¿no? Eh, no, nosotros lo tenemos muy claro vamos a, a intentar seguir eh, demostrándoles que, que vamos a muerte que, que queremos devolverles todo lo que lo que nos dan que sabemos que aún, aún no estando en el Toralín tenemos su su apoyo y, y lo que más queremos nosotros, y, y yo particularmente, es que, que, el, que la afición esté orgullosa de, de su equipo. Y, y bueno, es una, una motivación cada mañana cuando vienes a, a trabajar el poder eh, hacer que el equipo trabaje bien para que llegue el partido y que nuestra afición esté, esté orgullosa de nosotros. El equipo ha hecho 31 puntos en esta primera vuelta eh, sobre el juego, aunque siempre es eh, muy opinable. Eh, al míster, esas sensaciones, ¿cómo les han dejado? Siempre teniendo en cuenta que uno siempre aspira a jugar cuanto mejor y más vistoso. Eh, sí, pero en ese sentido que... A todos, a todos nos gusta jugar bien, eh, llegar muchas veces a portería contraria, que te lleguen pocas veces a, a tu portería. Eh, cada partido es un, un mundo. Yo, yo creo que ha habido momentos de la temporada que hemos jugado muy, muy bien, partidos que hemos hecho muy buenos, y, y, y muchos de esos partidos el resultado ha sido malísimo, aun jugando bien contra equipos importantes. Yo recuerdo el partido contra el español, yo lo dije, él estaba muy, muy contento de, de la imagen, del juego que había hecho el equipo. El día del Sporting creo que hicimos un muy buen partido eh, contra el Mallorca, eh, tuvimos muchísimas ocasiones, eh, hasta que nos hicieron su, su primer gol, eh, el partido solo se jugaba en, en campo contrario. Y, ...y son partidos que hemos perdido con... Eh, ...con un marcador muy, muy duro ¿no?... Eh, ...al final lo que cuentan son los puntos y, y, y... que hagas un gol más que el rival para, para conseguir ganar... ...ganar el partido... Eh, ...está claro que... ...a todo el mundo vuelvo a repetir, nos gusta jugar muy bien... ...pero hay, hay veces que no puedes jugar tan bien... ...y que tienes que ser más práctico... ...y aprovechar eh, tus virtudes... Creo que este equipo, aparte de jugar bien al fútbol, tiene muchas virtudes, el, el balón parado, que nos da muchísimos, muchísimos goles y muchos, muchos puntos, y, y es lo que, lo que vamos a intentar, jugar bien y, y ganar, pero si no se puede jugar bien, vamos a intentar ganar, que, que lo que nos va a dar el conseguir los objetivos son, son los puntos que, que consigamos. El, el, al final de temporada nadie, nadie se va a acordar. si lo hemos hecho mejor o peor en un partido ou en otro. Se van a acordar, a acordar de, de los puntos que, que consigamos. Hay auténticos transatlánticos en la categoría. La deportiva es el equipo, en este sentido, con menos recursos económicos. ¿A veces tiene la sensación de que compite en inferioridad o, o no? No, nunca, nunca me, me siento inferior a, A otros, a otros rivales. Si sí, es cierto que si solo miramos los, los datos, pues eh, muchos equipos o la mayoría pueden, pueden tener eh, más presupuesto, mejores jugadores, mejores cuerpos técnicos, eh, mejor afición, pero yo no, nunca me voy a sentir inferior a un, a un rival. Eh, yo siempre lo he dicho, nosotros tenemos nuestras armas y si somos capaces de sacarlas a relucir en cada partido, da igual a el rival que tengamos enfrente, en que le vamos a poner las cosas muy. Muy difíciles y, y vamos a ser capaces de ganar a, a cualquiera. Si, si tú saltas a un terreno de juego sintiéndote inferior al, al rival, es muy difícil que, que al final de ese partido consigas ganarles. ¿Por qué esta segunda división eh, eh, Bolo, es, está tan igualada desde hace ya un, un montón de temporadas donde eh, goces de, de 12 puntos sobre el descenso y nadie se sienta seguro y, y los que igual están o han llegado a estar con tantísimos puntos para el ascenso directo sobre, sobre el tercer, tercer, cuarto clasificado, tampoco, tampoco se sientan a gusto, porque se pasan, no sé si es distinto, se pasan crisis, tanto arriba por abajo, que las ventajas como si, como si volaran. ¿no? Sí, no sé. todos, todos tenemos durante, durante la temporada bajones y, y al final eh, todo el mundo trabaja bien, y todo el mundo tiene sus armas y, y lo mismo que, que el entrenador de la dice que, que si su equipo es capaz de sacar a relucir eh, sus virtudes eh, puede ganar a cualquiera pues eh, los cuerpos técnicos y los equipos rivales piensan piensan lo mismo no y, y creo que en, en esta categoría eh, si hay tanta igualdad es porque hay muy buenos jugadores porque hay buenos cuerpos técnicos porque hay eh, detrás de esos cuerpos técnicos buenos analistas que que analizan al, al rival y, y nos dan eh, información de dónde podemos hacerles hacerles daño para ganar el, el partido y muchas veces eh, esa diferencia económica que puede haber en, en los presupuestos en el campo no no se nota porque todo el mundo trabaja bien y, y hace las cosas muy muy bien y, y le puedes poner en aprietos a cualquier a cualquier rival Estamos en Deportiva TV eh, hablando con John Pérez Bolo en este programa íntegramente dedicado al primer técnico de la Sociedad Deportiva Ponferradina cuando el equipo va a comenzar mañana la segunda vuelta del campeonato. Volvemos en un instante. En la última parte de nuestra conversación, Mister, eh, enero, fichajes, nuevo mercado, ¿cómo lo lleva? Bueno, eh, siempre digo lo mismo. ¿no? Parece que este año las circunstancias, el manzano de momento no se mueve o se mueve muy muy poco. ¿no? Bueno, eh, las circunstancias para, para todos, no solo en el fútbol, sino en, en, la, en la vida, en la, en la sociedad, está, está difícil para, para todo el mundo. ¿no? Estamos viviendo un, un momento muy, muy difícil. Eh, creo que, que hay que estar tranquilos. Yo estoy, vuelvo a repetir, muy contento con la plantilla que tengo, con los jugadores que, que tengo. Nuestra labor es, es estar muy atentos a posibles incorporaciones que, que podamos realizar. Eh, los scouting, eh, Tomás, Manu, eh, todos en, en el club trabajamos para, para intentar mejorar, pero lo tenemos muy claro. Si no encontramos el, el jugador que pensemos que nos va, que nos va a ayudar, que, ...que se adapte a, a lo que es la Ponferradina... ...que se adapte a, a lo que hay en el, en el vestuario... ...pues no, no vamos a cometer eh, ese, ese fichaje, ¿no?... Eh, ...todos los equipos en enero se quieren reforzar... ...nosotros no vamos a, no vamos a ser menos... ...intentaremos eh, hacerlo... ...pero siempre lo he dicho, no es, no es una etapa de la temporada que me guste mucho porque hay, hay gente pues bueno pues que, que se despista un poco, jugadores de la plantilla que, que piensan que pueden salir, jugadores de la plantilla que igual otros equipos eh, les tocan y, y bueno no están centrados al, al 100% y que luego es, es difícil, es difícil porque tenemos que tomar decisiones siempre vamos a mirar por el bien del del club, porque el bien del club es el, el bien individual de, de cada uno de nosotros, eh, del mío, de, eh, Tomás va a querer acertar, eh, todos vamos a querer acertar, no siempre lo, lo conseguimos y bueno, pues eh, estamos eh, intentando, pues lo que digo, in, eh, encontrar los, los jugadores que nos, que nos ayuden. Y es un momento difícil porque quizás tengan que salir jugadores. Que estamos contentos con ellos, por, por no solo por su, su labor de, deportiva dentro del club, sino por su labor humana. ¿no? Y, y siempre el separarte de, de gente que, que estás trabajando eh, meses, incluso años con, con ellos, es, es difícil y bueno pues, te entra un poco de, de pena, pero es nuestra es nuestra profesión y, y tenemos que, que aceptarlo así. Si no le eh, fichaba a nadie, no se disgustaría. No. No, porque vuelvo a repetir, yo estoy contento con, con la gente que tenemos en el, en el club. Si es cierto que, que pensamos que, que por las circunstancias tenemos que reforzarnos en algún, en algún lugar del, o alguna posición del, del campo, pero si, como están las circunstancias, si no acertamos o no encontramos los jugadores idóneos para, para esos puestos, pues será, será difícil. ¿La lesión de, de Manu Hernando les, les altera mucho los planes? Sí, sí, nos altera. Todas las lesiones nos, nos alteran porque bueno, eh, son circunstancias que sabemos que se pueden dar en el fútbol, pero que nunca las, las esperas, ¿no? Y bueno, pues eh, aunque Manu va bien en, en la recuperación y esperemos que pronto esté con, con nosotros, y es una circunstancia que nos ha, nos ha trastocado un poco los, los planes, y bueno, pues eh, estamos. Eh, Intentando solucionarlo. Viaja por la tercera temporada dirigiendo la Sociedad Deportiva Ponferradina. En la cuarta, eh, la del centenario, el Mister quiere estar dirigiendo la Sociedad Deportiva Ponferradina. Por supuesto, yo lo, lo he dicho muchas veces. Yo estoy muy a gusto, muy a gusto aquí y ojalá que, que el año que viene siga estando aquí. Eh, no solo porque porque yo lo quiera, sino porque el club y, y la gente está está contenta con lo que estoy haciendo aquí eh, en, en, en la Ponferradina. Pero bueno, eh, es como lo que hablábamos antes. Me gusta vivir el, el presente. Sé que el año que viene es un año muy importante para la Ponferradina, que va a ser un año histórico, muy, muy bonito de, de vivir, pero ya, ya llegaremos a, a ese centenario. Pensó cuando llegó a Albierzo, cuando llegó a Ponferrada y a la Deportiva, en que iba a ser tan exitoso. Primera temporada ascenso, segunda temporada permanencia, mitad de la tercera temporada... Eh... Una primera vuelta muy buena con 31 puntos ahí tocando los puestos que dan derecho al playoff, mister. Hombre, o uno eh, cuando llega a un sitio, pues. Yo llegué con toda la humildad de, del mundo a intentar hacer mi trabajo, a intentar ayudar a la Ponferradina a, a conseguir sus, sus objetivos. No sé si ha sido una etapa o está siendo una etapa exitosa. Eh, yo lo que tengo claro es que me dejo la vida el, en el día a día por, por conseguir los objetivos, porque el club. Eh, siga creciendo, eh, si el club crece yo voy a crecer y, y en esto vamos, vamos juntos de la, de la mano. ¿no? Hay que disfrutar el, el trayecto y ojalá que seamos capaces de, de conseguir cosas más, más importantes. ¿El sueño es entrenar en primera división? Hombre, eh, cuando era jugador eh, o, o, bueno, o antes de ser jugador, eh, cuando eres niño... Y te quieres dedicar a, a jugar al fútbol, eh, siempre sueñas con, con llegar a primera división. Ahora soy soy entrenador profesional y, hombre, está claro que me gustaría llegar a, a conseguir eh, las cotas más altas en el mundo del fútbol. Y, y si es llegar a primera edición, pues, hombre, eh, está claro que, que hay que ser ambicioso e intentar, intentar llegar. Pero vuelvo a repetir, hay que disfrutar del, del trayecto. Eh, a nadie se le regala nada, todo se consigue con, con trabajo y, y en este vestuario lo hemos dicho durante estos tres años, trabajo y humildad. Y, y si eso es lo que he trasladado a mis, a mis jugadores, yo tengo que ser el, el primero en cumplirlo. Y yo es lo que voy a hacer, trabajar, humildad y el futuro veremos lo que, lo que somos capaces de, de conseguir. El trayecto inmediato es el comienzo de la segunda vuelta mañana en Málaga y luego salida a Zaragoza. Dos equipos con, con muchísima historia ahí a los que se enfrenta la Deportiva en este comienzo de segunda vuelta, nada fácil. Sí, ningún partido en, en la categoría es, es fácil. El Málaga creo que dentro de las dificultades que, que está atravesando, creo que está haciendo una temporada muy, muy buena. El Zaragoza eh, empezó muy mal, poco a poco está, está saliendo y son dos históricos de, de la categoría que van a ser dos campos. Muy difíciles, pero bueno. Lo que hemos hablado durante esta entrevista, que si nosotros somos capaces de sacar nuestras virtudes y nuestra mejor versión, da igual quién esté enfrente, que vamos a poner las cosas difíciles y, y bueno, pues intentaremos sacar los, los puntos adelante. Ojalá esos puntos vengan para Ponferrada, comenzando por los que se disputan en la jornada de mañana en la Rosaleda. John Pérez Bol, Mister de la Deportiva, muchísimas gracias por estar hoy en Deportiva TV y dedicarnos íntegramente el espacio. Vamos Muchísima suerte para. Para el futuro más inmediato, que es ya la jornada de mañana. Gracias, Mister. Muchas gracias. Deportiva TV vuelve el próximo viernes con las secciones habituales con más protagonistas del de equipo de la Sociedad Deportiva Ponferratina. Gracias por su atención. Buenas noches.